GC Studios y Cana Gladys. Lo pueden buscar. Él es Davis Galindo. Buenas noches, Davis. ¡Fuerte el aplauso! Aquí tenemos a uno de los grandes artistas. Quiero decirles que él va encaminando acá para ser uno de los grandes artistas. Hoy lo tenemos acá en la isla. Davis, buenas noches. El público es suyo para que usted se luzca y nos mande esas lindas canciones. Vamos a ver. Yo creo que nos va a invitar a su mamá también por acá, Davis, para cantar esa canción. Lo vimos acá en RG Studios con su mamá, que siempre lo acompaña, siempre ha estado con usted. ¡Buenas noches! Buenas noches, mi gente linda de Santa Rosa. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy voy a tener el gusto de cantarles un par de canciones que espero que sean de su agrado y pues también darles un pequeño consejo, tal vez una pequeña plática a todas las personas que me están viendo, más que todo a los jóvenes que sigan adelante, pues, que luchen por sus sueños, que nada en la vida es imposible y que no se metan en los vicios, es lo primero que yo digo, ahí siendo una persona siempre humilde y sencilla.
les haya gustado y siempre esperando de su apoyo con las próximas que vendrán. Desde el momento que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer que vino a ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fe ya no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer. Yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. La mujer, la ejemplar de los misterios, con más que sabe cuál será su trayectoria, tiene la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mala medicina, cualquier dolor, pena o coraje se me quita, teniendo enfrente una silueta femenina. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer. Yo me declaro dócilmente dominado. Ok, fuerte el aplauso ahí para el surfista invitado de la noche.